Hola a todos amigos, la escaloneta está intratable, está imparable con Lionel Messi como principal figura, figura absoluta porque hizo un partido impecable que vamos a analizar todos los detalles de este encuentro y sigo muy emocionado, así que vamos con el video. Amigos, tardé un poquito más en grabar porque al terminar el partido vi que entrevistaron a Lionel Messi en donde le cuestionaron, le dieron esa posibilidad de volver a Argentina después del Mundial, o sea, seguir con su camino en la selección. Lionel Messi no quiso responder, tampoco dijo que no, tampoco dijo que sí, y dijo que después del Mundial pues tal vez cambien algunas cosas. Y todo eso también depende de cómo le vaya en el Mundial, que él espera que le vaya bien, pero sin duda, no sé, se me metió la espinita en el ojo. Y es que es así, amigos, disfrutemos del fútbol que le queda a Lionel Messi porque no sabemos cuánto tiempo más lo podremos ver en las canchas, no sabemos cuánto tiempo más lo veremos con la camiseta de Argentina. Puede que este sea su último partido con Argentina, jugando en Argentina de local, en la Bombonera. Es que fue una despedida muy buena porque, como les digo, hizo un partido absolutamente increíble, estuvo muy atento en todo, cómo se ofrece, se nota la diferencia de cómo juega aquí y cómo juega con el Paris Saint-Germain. Voy a ir mostrando imágenes del partido y también imágenes de las jugadas que hizo porque completó un partido absoluto, estuvo driblando en todas las partes del campo, también se pedía mucho, se ofrece mucho, dio unos pases espectaculares que solamente él puede ver y también anotó un gol que fue un muy muy buen gol. Mientras vamos a seguir hablando de la escaloneta de Argentina, que ya consiguió su triunfo número 30 consecutivo, perdón, su partido número 30 invicto. Y es obvio que todavía tienen cosas que mejorar, pero sin duda estoy muy emocionado, muy ilusionado con esta selección porque creo que pueden competir de tú a tú a cualquier selección del mundo. Sabemos que las europeas son bastante fuertes, las africanas son bastante físicas, pero las escalonetas, y como veo que están todos remando juntos a una misma dirección con Lionel Messi jugando como sabe jugar él, para todos los que decían que Lionel Messi estaba acabado, pues vayan a contar ese chiste a otro lugar porque se nota claramente que lo que le pasa en el Paris Saint-Germain es un tema más emocional. Y también un tema más de cómo juega el conjunto, porque con la escaloneta que todos se conocen, que saben cómo juegan y sin duda una agresividad muy buena en cuanto a recuperar la pelota, un juego bastante bien asociativo en donde Lionel Messi es el principal eje para que el ataque de la Argentina sea próspero. Se nota claramente cómo Lionel Messi está cómodo aquí, cómo juega muy cómodo, cómo sin duda demuestra que sigue siendo el mejor del mundo. Habrá algunos jugadores en un mejor o más llamativo estado de forma. Habrá jugadores que metan más goles como Lewandowski, jugadores jóvenes que son más rápidos evidentemente como Mbappé. Pero nunca van a superar a Lionel Messi, no van a poder hacer todo lo que hace Leo, no van a poder tener la gambeta de Leo Messi, el enganche de Leo Messi, todo el juego asociativo, el disparo, los goles. Lionel Messi es el jugador absoluto y disfrutemos del tiempo que nos queda, que esperemos que sea mucho tiempo más. Como les decía, Leo Messi sin duda fue MVP absoluto del partido, fue el mejor de Argentina con su 9.3 de valoración. Si es que no pudieron ver el partido, les recomiendo mucho ver estos highlights que ponen o toda la compilación que van a hacer de Messi contra Venezuela, porque sin duda es una pasada. Estamos viendo sus números en pantalla, en donde bueno, jugó los 90 minutos, anotó un gol que ya por ahí estuvieron viendo en las cosas que compartí. 3 tiros a puerta, 2 tiros fuera, 2 disparos bloqueados. Completó 6 regates de 9 para que vean la locura de jugador que es. Estuvo bastante activo, también le estuvieron pegando bastante, pero eso no le impidió al argentino ser la estrella. Dio 124 toques, completó 80 pases precisos, dio 3 pases clave, completó un centro, balones en largo 4 de 5. Duelos en el suelo ganados 12 de 18 para que vean todo esto. Y bueno, posesión perdida 21, faltas 1, faltas recibidas 6. Para que vean nada más el partidito que se aventó Lionel Messi. Es que esto no lo van a poder ver con otro jugador, mucho menos con el que se le compara, porque bueno, ya no voy a abrir el tema, vamos a disfrutar de este partido, porque sin duda Argentina ilusiona. Esperemos que este, que no sea el último partido de Messi jugando con Argentina en Argentina, o sea de local, y que después del Mundial, si lo gana, que esperemos que lo gane, no voy a decir más para no salar la cosa, pero que todavía tenga la motivación, las ganas suficientes para poder seguir en la selección, para poder retirarse en grande en las eliminatorias, para poder, ¿por qué no?, jugar una Copa de América más. Y también tenemos que hablar del partido de locura que hizo la escaloneta en general, Rodrigo De Paul, que sin duda se transforma en la selección. En el Atlético de Madrid lo veo a veces muy abajo de su nivel en muchas ocasiones, en otros partidos los hace bien, pero es que aquí siempre juega bastante bien, siempre rinde con y sin balón, es alguien que se sacrifica muchísimo, es un todoterreno absoluto, es un motor que tiene esta selección,
y también con balón es muy inteligente, sabe filtrar pases, sabe asociarse, sabe tirar. O sea, sin duda es un jugador completísimo. Y si tuviera esa regularidad que tiene con Argentina también en su club, sin duda sería el mejor mediocampista del mundo. Esto es la escaloneta, papá, esto es la Argentina. Muchas felicidades a todos los hermanos argentinos, que sin duda tienen una selección top, una selección que, como ya les dije, puede competirla cualquiera. Esperemos que este estado de forma siga hasta después de la Copa del Mundo. Y para los que también apoyamos a la selección, apoyamos a Lionel Messi, y sin duda es una gozada ver esta selección, porque todos son un grupo, todos son uno y todos van a la guerra por todos. Sin duda a Lionel Messi le faltaba eso, le faltaba un grupo en su selección que compitiera, que lo arropara, y aquí lo tenemos sin duda. Recordemos que son los actuales campeones del continente americano, ya estuvieron clasificados desde hace varias jornadas para el Mundial, para Qatar. Son la mejor selección con la racha de partidos invictos, que son 30 partidos sin derrota. Y bueno, amigos, gracias por llegar hasta el final del video, gracias por ver este video. Seguiremos comentando todo lo que pase con Lionel Messi, con Argentina, con el fútbol en general. No sabemos que saben que aquí somos totalmente de Leo, porque es el futbolista total. Así que gracias de nuevo, les mando un gran saludo a todos los que están viendo este video. Comenten su opinión, cómo les pareció este partido de las escalonetas, si lo pudieron o no lo pudieron ver. También cómo les pareció el desarrollo del encuentro, cómo les pareció Lionel Messi. ¿Qué otro jugador ustedes destacarían de la escaloneta? Gracias, los veo sin duda en los comentarios para poder estar platicando. Les mando un gran saludo y los veo en los comentarios.